muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo pues el video de los nuevos rubores de Bisú. Les estuve preguntando por redes sociales, de hecho ustedes me estuvieron dejando algunos comentarios de que querían que los probara, así que decidí lanzarme al centro por ellos, así que espero que les guste y vamos a comenzar. La tienda donde yo los compré es la tienda de El Universo del Cosmético, que está en la calle de República de Colombia, en la Plaza de Pasaje de Colombia número 66 y es el local número 11. Es un toldo negro con letras blancas que luego se nota porque está iluminado el toldo. Entonces así es como lo van a poder encontrar. Son dos locales, hay tres policías afuera y hay mucha gente adentro. Entonces ahí llegué y pregunté con un chico y él me mandó a donde estaban los rubores y estaban todos los rubores y había bastantes. Entonces yo siento que si ustedes van a buscarlos seguramente los van a encontrar. Entonces el costo de cada rubor fue de 21 pesos con 40 centavos, lo cual quiere decir que yo por los 6 rubores pagué 128 pesos con 40 centavos. Entonces fue un precio bastante accesible que a mí pues me pareció bastante bueno por productos de tan buena calidad que nosotros ya conocemos que es Bisú. Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a pues mostrar el empaque, los swatches y todo eso. Así que las dejo con el clip. Y bueno, chicas, si pueden notar, el empaque de los rubores de Bisú es en el mismo formato en el que ha sido siempre. Últimamente le han agregado estas cositas como zigzag en la cajita negra, que se ve muy original, se ve como más moderno. Aquí en esta parte de arriba dice Bisú. Y en la parte de abajo encuentran una franjita rosa que dice rubor, es un rosa como mexicano. En la parte de atrás de la cajita vienen simplemente los ingredientes que tiene el producto. Y también aquí dice el contenido neto, que son 6 gramos de producto. Y en la parte inferior izquierda, para mi derecha, para ustedes, viene la página oficial de la marca Bisú. En los extremos trae solamente dice rubor y en la parte de abajo también dice rubor, pero en las letras negras con las líneas de zigzag. Y de los otros costados, en uno primero trae el tono, que por ejemplo este es el tono 24 otoño y pues el código de barras. Y del otro lado solamente dice hecho en México por Bisú Cosmetics y todo eso. Entonces este es el formatito en el que vienen los rubores. Ahora les voy a ir mostrando cada uno en el orden en el que vienen. Los tonos nuevos que sacó la marca vienen a partir del tono número 23 y hasta el número 28, así como vienen en el orden que les estoy enseñando ahorita. El primer tono es este de aquí, es el número 23 Peonia. En esta parte de aquí atrás dice Bisú. Y trae el tono que es el 23 Peonia. El formato del rubor sigue siendo el mismo. Entonces ahora lo voy a voltear. Lo vamos a abrir. Y aquí está el tono. Les voy a empezar a hacer los swatches. Este es, pues, es un tono rosita. No es mate. Entonces vamos a tomar un poquito de producto para que ustedes chequen bien el tono. Es un rosa, yo siento que es un tanto metálico, pero es un rosa opaco, es un rosa muy muy bonito, la verdad es que yo siento que me va a gustar bastante. Y aquí les voy a dejar el tono para que ustedes vean mejor. Está muy muy bonito, definitivamente acerté en lo que yo pensaba y este va a ser de mis tonalidades favoritas. Después sigue el tono número 24 otoño, es este que ustedes pueden ver aquí. Se ve más oscuro que el anterior. En esta partecita de aquí atrás también dice Bisú y dice 24 otoño. Y aquí también viene su tapita. Este es un tono café. No alcanzo a percibir mucho brillo, mucho pigmento así como brillosito. Pero vamos a ver en el swatch. Es un café como cocoa. Realmente yo lo podría conceptualizar así. De hecho hasta tiene un subtono como cafecito naranjoso y vamos a ver qué tal se ve en el swatch. Ahí en la cámara se ve bastante bien a como se ve en la realidad y en esta parte de aquí les voy a hacer el swatch.
La verdad es que este tono me ha encantado, definitivamente creo que es un tono bastante adecuado para poder hacer el contorno en el rostro. Y que creo que Bisú viene a hacerlo muy muy bien porque mucha gente ya estaba pidiendo un tono para contornos de su marca. Entonces este definitivamente creo que fue un acierto total. Quizá no se puede utilizar pues mucho como rubor, al menos en tonalidades como la mía considero que no. Pero sí como contornos. Con el siguiente, que es el tono número 25 Betabel, es este que pueden notar aquí. Realmente tenía un poco de miedo de comprar este tono porque la verdad es un tono bastante oscuro, pero y este es un tono, pues como su nombre lo dice, es un tono Betabel, es un tono bastante bastante oscuro y la verdad es que no sé qué les puedo decir. Yo lo compré porque dije, si no lo llego a utilizar, lo voy a utilizar como sombra. Entonces, por eso también sentí que no era dinero tan tirado a la basura. Es un tono muy bonito, aún así creo que como sombra quedaría muy bien. Y vamos a hacer el swatch. Aquí yo le puedo ver más el subtono morado que rojo del Betabel. Y aquí es como queda el swatch. Si se pueden dar cuenta, el swatch quedó un poco parchoso. Voy a volver a poner otro poquito de producto. Y sí, pues es una tonalidad morada como berenjena, muy muy bonito. A mí me gusta mucho, pero otra vez, como les digo, yo no lo utilizaría para el caso de un rubor. Definitivamente lo utilizaría más como sombra. Vamos con el siguiente. Este es el tono 26 Piloncillo. Aquí está el empaque. Y bueno, este tono también viene siendo un café. Ahora les voy a tratar de hacer la comparación del tono otoño con el tono piloncillo. Aquí ustedes pueden ver los dos tonos. Y bueno, el tono otoño tiene un subtono como más chedrón. Sí es naranja, pero sigue siendo más café. Y el tono piloncillo pues es un poquito más bajito. Entonces, vamos a ver si este podría utilizarse como contorno. El tono se me hace muy bonito, entonces creo que también podría quedar bastante bien como contorno, dependiendo la tonalidad de piel que tenga cada persona. Entonces aquí es donde lo voy a aplicar. Y si pueden ver, este tiene una tonalidad que creo que el tono otoño es un poquito más naranjita. Y este tono es menos naranja, entonces para pieles claritas este tono podría quedar súper súper bien como contorno. Me gustó bastante, creo que inclusive me gustó más que el tono otoño. Está muy muy bonito, la verdad es que está súper súper bien. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente, que fue uno de los que yo dije definitivamente debo tener este rubor en mi vida, que es el tono 27 Piñón. Este tono se ve un poquito igual, muy muy tranquilo, muy natural. Ahí es como ustedes pueden ver, realmente este sí tiene un poquito más de brillitos. Sí, definitivamente sí tiene algún tipo de brillito en el pigmento del rubor. Y lo voy a colocar en esta parte de aquí. La verdad es que este tono me gusta muchísimo. Ay, no, está muy muy bonito. Ustedes saben que mi rubor favorito es el tono arena. Quiero hacer una comparación de la arena con este que acabo de abrir, que es el piñón. Entonces voy a poner el arena aquí arriba. ¡Wow! Me gusta muchísimo más que la arena. De hecho, el arena casi no se nota. Aquí es donde apliqué el tono arena, casi no se nota. Pero el tono piñón definitivamente creo que va a pasar a ser mi favorito en esta ocasión. Está súper bonito el tono, ustedes lo pueden ver aquí. Es un color más salmón, como con un subtono duraznito, rosita. Se ve súper súper bonito, a mí me encantó este tono. Yo creo que definitivamente de los 6 rubores este es mi tono favorito. Y ahora sí vamos con el último, que es este tono que también me costó un poquito de trabajo decidir si sí lo iba a traer o no. Es el tono número 28 Toronja. Ustedes saben que a mí en general no me gusta el tono naranja, pero bueno, pues decidí comprarlo y aquí está. Tiene un subtono naranja, de hecho en cámara no se logra ver en la totalidad lo naranja que es en la realidad.
Pero sin duda alguna creo que para pieles claritas va a quedar súper, súper bonito. Entonces se los voy a poner aquí al final de todos los swatches. Y sí, efectivamente es un tono rosita anaranjado muy, muy bonito. Una de las características principales no son los pigmentos o en este caso el brillito como sería en este tono de aquí, que es el primero que estuve aplicando. Entonces yo siento que sí, ya de hecho en el swatch ya me gusta bastante, bastante cómo se ve. Y sin duda alguna yo creo que sí lo voy a utilizar como rubor. Y bueno chicas, ustedes ya pudieron ver ahí en el video que les dejé los tonos, los swatches, los nombres. Y definitivamente es que yo estoy bastante sorprendida con estos productos. Definitivamente de los tonos que menos quise comprar, que fue el toronja y el betabel, ambos me gustaron. El tono toronja sí lo voy a utilizar como rubor y el tono betabel yo creo que más bien lo voy a utilizar como sombra, pero están súper bonitos, la pigmentación es excelente. Como siempre Bisú se ha caracterizado por tener buenas pigmentaciones en sombras y rubores. Y definitivamente el favorito que yo tuve en esta ocasión es el tono número 27 piñón. Es un tono súper bonito, de hecho yo no tengo rubor en esta ocasión porque quise esperarme. Así que aquí con ustedes voy a estar aplicando un poco de rubor. Y bueno, voy a tomar un poquito en mi brocha y me voy a aplicar en esta zona de acá. Es un tono súper, súper bonito. No sé si lo puedan apreciar muy bien. De hecho, ahorita me voy a poner un poquito más para que ustedes aprecien mejor la tonalidad del mismo. Es un tono muy bonito y realmente sí tiene unos brillitos en sí. Está súper, súper bonito. Me gustó mucho porque ya no tiene tanto la subtonalidad este rosa como los otros rubores. Entonces es salir un poquito de los tonos que siempre llego a utilizar. Para esta época de verano creo que están súper, súper bonitos todos los tonos. Y también para otoño, por ejemplo en este caso este van a quedar súper, súper bien. A mí me gustaron bastante y espero que a ustedes también. Ahorita voy a aplicar dos tonalidades diferentes. Bueno, primero voy a aplicar el tono toronja. Entonces, como es un tono más fuerte que el que yo apliqué, pues no creo que haya problema en que lo aplique de nuevo. Wow, pues sí, está bastante pigmentado. Espero que se alcance a ver. De hecho, aquí está mucho más pigmentado y en la cámara no se nota tanto. Por eso puse un poquito más de producto para que ustedes puedan notar cómo se ve. Pero la verdad es que me gusta, a pesar de que es un tono naranjoso, no tengo ningún problema en salir a la calle con él, ya bien difuminado obviamente, no igual así como ustedes lo ven aquí en la cámara, sí saldría con él porque está bastante bonito, saldría con él a la calle. Y ahora voy a probar en el otro, en la otra mejilla, este tono que es el Betabel, el número 25. Definitivamente creo que con este no saldría, pero solamente quiero mostrarles más o menos cómo se ve, o qué tal si a lo mejor sí me gusta. Es que siento que este se va a ver demasiado, demasiado exagerado. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo es que se ve. Se ve como si fuera literalmente un moretón. Voy a tratar de difuminarlo. Se ve como raro, ¿no? Y se ve como si hubieran pegado. No, definitivamente este no es la opción, pero bueno, ya les mostré. Más bien como les digo, yo creo que este rubor va a servir más que nada como una sombra para mí. Entonces, pues bueno, solamente les dejo el cómo se ve por si ustedes se quieren animar. Pieles morenas yo creo que no van a tener absolutamente ningún problema en ponerse este tono. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Ya saben que cualquier tipo de apoyo que yo les pueda dar se los doy de todo corazón y de verdad esperando que les sea de ayuda. Y por mis redes sociales les voy a dejar una foto con los swatches de los 6 rubores de Bisú con su respectivo nombre para que ustedes chequen cuál es el que más les gusta y con cuál se animan a salir a la calle. Así que bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video.